Bueno, el día de ayer la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, la División Personas, ha recibido una denuncia de parte de varios funcionarios policiales de diferentes unidades, los cuales denuncian varios delitos, delito de lesiones graves y leves, como también daños a la propiedad pública de un vehículo de una EPI de San Pedro. Han sido conducidos en calidad de asestados una persona, que responde al nombre del señor Figueredo, Miguel, y cinco otras personas en calidad de aprehendidas, todas ellas por haber protagonizado lesiones a seis miembros policiales de diferentes unidades, quienes estaban resguardando el ingreso de una marcha de discapacitados que pretendía llegar hasta la plaza. Bueno, estas personas, todas ellas caminan, hablan, escuchan, son personas, dos de ellos son estudiantes de la universidad, de acuerdo a lo que han manifestado en la entrevista, otras personas, hay un menor de edad de 16 años que también ha intervenido en la agresión a los policías, y una mujer también que es estudiante, que ha agredido a los policías, inclusive ha sustraído un escudo policial. Bueno, existen por el momento reportados seis policías con lesiones.